Hola, hoy voy a invitar un cocinero muy reconocido, Peter Linder. Okay. Hola, Peter. Hola, Francine. Gracias por esta oportunidad. Por supuesto. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a cocinar una comida que personalmente creo que es magnífico, especialmente como un postre. Es la leche frita. ¿Leche frita? Este parece repugnante. Sí, sí, pero no es solo leche frita, es como un pastel que se come con helado. Es un postre, no es no es leche frita. Sí, sí. Pero no es muy bueno para pasta, ¿verdad? Sí, pero porque es un postre, hay mantequilla y hay aceite, pero hay leche. Leche sí, es saludable. Sí, leche es saludable, hay calcio y otros. Sí. Sí, ¿de dónde es esta comida? La leche frita se origina en España. No es conocido de cuál región. Sí. Pero la origen es las monjas cocinaban la leche frita y vendían sus productos para mantener sus conventos. Oh, sí. Sí, sí. Esto es muy interesante. Sí. ¿Y quieres empezar? Sí, comenzamos. Ok. Primero, vamos a mezclar la maicena y la harina y un poco nuez moscada molida y azúcar. ¿Y cuánto tenemos que poner en este? Sí, sí, ponemos en el gran tazón. Sí, necesitamos tres y media cucharadas. ¿Quieres que yo? Sí, necesitas la práctica. Tres. Uno, dos, tres y media. Ahora necesitamos 3 y media cucharadas de harina. Ah, el tiempo es muy bonito hoy, sí. Es el sol, sí, es muy bonito. No en nuestro lado. ¿Y vamos a mezclar los dos ingredientes? Sí, vamos a mezclar todo esto. Uno, dos, tres y media. Muy bien, muy bien. Vamos a poner una cuarta cucharadita de nuez moscada molida, o en inglés, nutmeg. Oh, sí. Oh, y tenemos el nutmeg allí. Y sí, un cuarto cucharadita es muy pequeño. Sí, so vamos a hacer sí. Este. Yeah, we'll start with Camote, which is from the previous album. Probablemente sí, es pues bueno. No soy un cocinero. Pero yo soy cocinero. Sí, sí. Yo soy el expert. Oh, el olor es muy fuerte. Delicioso.
Me gusta mucho. ¿Mezclar este o...? Ah, no, necesitamos azúcar. Oh, azúcar. Sí, sí. Media taza. Oh, mucho azúcar. Sí, mucho azúcar. Sí, es bueno. Sí. Es un poco menos que media taza. Oh, muy profesional, Patik. Me gusta jugar en la cocina. Ok, ahora tenemos que mezclar un poco. Tenemos esta espátula. La vida, vida. Nuestros ingredientes ahora son uno, sí. Es el mágico de la cocina. Oh, bueno. Y creo que ahora necesitamos la leche, ¿verdad? Sí, ahora es la leche de la leche frita. Oh. Ah, una taza, sí. Una taza. Bueno. Es mucha leche. Sí. ¿Quiere que...? Sí, ¿puedo poner la leche en la taza? Tiene muchos músculos. Sí, tengo muchos músculos. Sí, sí. Y necesito un batidor ahora. Ahora vamos a mezclarlo. Y podemos poner un poco de extracto de vainilla. Hola, ahora estoy hablando de el estufa y vamos a cocinar más leche. Más leche frita. Sí, la primera instrucción ahora es poner 3 tazas de leche en la estufa. Uno. Y un poco más. Dos. Y 3. En la cocina a veces tenemos que limpiar. Podemos poner la canela en la canela. Oh. Medio abajo. Sí. Sí. Medio abajo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta la leche comience a burbujear. Muy interesante. Y ahora vamos a poner la aceite mientras la leche calienta. Sí. ¿Quieres hacer? No. Okay. Tú puedes. La leche está burbeando con la canela y ahora podemos apagar el estufa. Ahora vamos a poner la canela en la canela que está en la leche en la basura. Y vamos a poner nuestra mezcla de la harina y otros ingredientes en la leche caliente.
Ahora vamos a calentar la mezcla otra vez a fuego bajo por 10 minutos mientras removemos la mezcla. ¡Sí! ¡10 minutos! Es un corto fantástico. Sí. Tenemos que revolverlo. Bueno. Sí. Lo siento, señor Pedro. Ahora puedes ver que es un poco grueso y es un poco difícil que mezclar y necesitamos que mezclar mucho cuando este es más gruesa. Sí, y hay partes de la canela en la mezcla que es interesante. Puedes verlas en el video. Oh, es muy grueso ahora. Sí. Estamos listos para poner la mezcla en esto para poner en el refrigerador. Okay. Para que... Voy a apagar. Sí, apagar el estufa. Oh. ¿Quieres hacerlo? Puedo sentirme el calor. Sí, estoy emocionado para comer la leche frita. Sí, a mí también. Oh, Pratik, tú eres el experto, no yo. Y ahora vamos a ponerlo en el refrigerador. Bueno. Podemos ponerlo. Hay bastante espacio, creo. Sí. Perfecto. Y después de 3 horas vamos a regresar a la cocina. Muy bien. Bienvenida a la segunda día del leche frita con Pedro, a cocinero, y el cocinero y mi amigo. Vamos, ¿qué necesito que hacer, Pedro? Pues hoy, el segundo día, vamos a sacar la mezcla del refrigerador y vamos a cortarlo para que podamos fritar las partes. Bueno, vamos a sacarlo. Parece frío. Parece muy bonita y el olor es magnífico. Necesitamos ver que la mezcla no está pegado. Muy bien. Ahora vamos a batir 2 huevos grandes. Muy bien. Vamos a batir 2 huevos. Ahora vamos a calentar el aceite. Bueno, y vamos a usar a medio temperatura. Medio temperatura. Sí. No es muy caliente. Puedo sentirme el olor de aceite, sí.
Y vamos a poner 2 cucharadas de la mantequilla en el aceite. Vamos a experimentar y usar pan en unos de la leche frita y harina en los otros. ¿Puedo poner a pan en...? Sí, sí. Papel. Empieza. Vas a sacar un... Interesante. Es repugnante. No. ¿Qué pasó? Creo que tengo demasiado. ¿Qué es esto? Es un huevo, sí. Ok, ¿qué quieres usar? ¿Pan? Sí, pan. Por el uno, pan. Oh, yes. Mm. Oh, sí. Oh, sí. Delicioso. Mm. Ok. Y vamos a poner en este plato para... Vamos a... ponerlo just gently. No, that's not gently at all, Peter. Don't do. Buena suerte. Más mantequilla significa más mejor. Fue un accidente. Don't do that. That's just gonna. Listo. Terminamos y parece delicioso. Podemos comerlo. Sí. Well, este parece como el mejor. Es muy delicioso. Pedro, tú eres el mejor cocinero en el mundo. Y a mí no me gusta comer nada si no tiene tortilla, chile o limón. Y como me gusta la sopa cubana. Gracias por invitarme a tu programa. Por supuesto, Pedro. Puedes venir un otro tiempo. Necesitas que venir un otro tiempo. Y adiós. Adiós.